Seguimos con el recorrido en nuestra ciudad de Piura, haciendo las preguntas capciosas a la gente acerca de la Navidad. Acompáñame para saber un poco acerca de qué es lo que nos responden. Viviana, te voy a hacer una preguntita de acerca de la Navidad. El segundo nombre de Jesús, ¿te doy alternativas? A ver, ¿David, José o Emmanuel? Emmanuel. Bien, excelente, muy bien. Emmanuel. Emmanuel, muy bien. Emmanuel. Bien, Chet, ¿ya ves? Muy bien. José. No, Emmanuel, caballero. Emmanuel. Bien, ahora, ¿qué significa, Chet? ¿Qué significa para ti Emmanuel? No, ¿qué significa en sí Emmanuel? ¿Dios contigo, Dios conmigo o Dios con nosotros? Dios con nosotros. Excelente. Ella aprobó religión. Emmanuel. Emmanuel, muy bien. Chet. ¿Dios con nosotros? ¿Dios qué? ¿Con nosotros? Sí, excelente, muy bien. Dios con nosotros. Excelente, ching, estrellita para ti, seguimos. Vanessa, te comento, coméntanos, ¿qué significa para ti la Navidad? Para mí significa unión, en familia, estar ahí con los seres que más queremos. Te tengo unas preguntas capciosas, a ver si me las respondes. A ver, el segundo nombre de Jesús, te doy tres alternativas, David, Manuel o Emmanuel. Según las Sagradas Escrituras es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¡Wow! Esa era la siguiente pregunta, justamente, ¿qué significa Emmanuel? Ya me respondió dos en una. Acerca de quiénes llegaron primero, ¿los pastores, los reyes magos o los animales a la llegada del nacimiento de Jesús? ¿Quiénes llegaron primero? Me agarraste en un buen punto, pero los animales no estaban ahí ya. Ah, ¿pero quiénes llegaron? ¿Quiénes llegaron primero? Los pastores, no me equivoco. Bien, la pensó, pero muy bien, muchas gracias. Llegaron después. 20 en religión. Los pastores. Los reyes magos. No, los pastores. Los reyes magos. No, los pastores según la Biblia. ¿Los qué? Los tres reyes. Ahí ya falló. Son los pastores según la Biblia. Ah, ahí como que titubió. Seguimos con la ronda de preguntas y entrevistando a la gente en estas preguntas capciosas acerca de la Navidad. ¿Qué significa para ti la Navidad? Bueno, para mí la Navidad es pasarla en familia, con los seres queridos y pues con los que más apreciamos, pues, ¿no? ¿Qué significa Belén en hebreo? ¿Alternativas te doy? Ya, a ver. ¿Casa de pan, casa de la solidaridad o la casa de la luz? La casa de la luz. No, es casa de pan. ¿Casa de Jerusalén? No, casa de pan. Ay, tic, 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 tic. Casa de pan. Ya ves, ya. Allí iba a decir, dice. ¿Casa de Jerusalén? No, casa de pan. ¿Casa de luz? Casa de pan. Casa de la solidaridad. Casa de pan, ahí estuviste ahí, pero a ver, siguiendo. Casa de pan. Casa de pan, excelente. ¿Qué parte de la liturgia de la Biblia se encuentra detalladamente el nacimiento de Jesús? ¿San Mateo, San Lucas o en Salmos? San Mateo. No, San Lucas. No leo la Biblia. Muy bueno, te comento que San Lucas. ¿En San Lucas? Uy, dudando y la champazo la dio, muy bien. San Lucas. No, pero Dios, qué inteligentes son los norteños. San Lucas. Muy bien, excelente. San Lucas. Wow, felicidades, realmente sorprendido, excelente. ¿Qué significa para ti la Navidad? Bueno, la Navidad para mí siempre ha sido unión, familia, la pasamos reunidos en casa, llegan mis hermanas, los que están casados, todos llegan a casa, los niños, y siempre pues la pasamos en unión, en familia. ¿Quién fue el rey que mandó a matar a todos los inocentes, a los niños, hizo que María fugue de Belén? ¿Rey Carlos, rey Herodes o rey Carlos? Herodes. Muy bien, el rey, Herodes. Muy bien, no quiso alternativa. Che. ¿Quiénes fueron los tres reyes magos? A ver. Mar, Melchor y Baltasar. Bien. Melchor. Ay, se me. Ay, 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 ay. Melchor, Gaspar y Baltasar. Ay. Melchor, Gaspasar, y. Tic tac, tic tac, tic tac. Y Baltasar, ahí con una ayudadita. Era Gaspar,
Gaspar. Mel. De Melchor y Baltasar. Muy no se golpee, señora. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué significa para ti la Navidad? Bueno, para mí la Navidad es un momento de familia, reunirnos con mis seres más queridos, ¿no? Que tal vez no nos vemos, ¿no? Por el tema del trabajo. Es un momento de pasar en familia, unidos, es reconciliación y vivir en paz. Significa compartir en amistad, en familia, conocer gente que realmente nunca has visto y por casualidad, por compartir unos con otros, nos llegamos a conocer y llegamos a ser hasta parte de una familia. Es una época muy hermosa que la pasamos en familia. Es donde recordamos que también viene el niño Jesús, la creencia que tenemos cada familia de pasarla, de cenar. Y de esta manera hemos culminado esa sección del cuestionario por el nacimiento de Jesús. Con todos los piuranos nos hemos reído, algunos han aprobado, otros han desaprobado la materia de religión. ¿Y tú, cuántas preguntas hubieras contestado?